El sabor garnachero y el toque casero nunca se llevaron tan bien. ¿Se te antojaron? Acompáñame a prepararlos. Para estos pambazos comenzaré haciendo los guisos. Primero pelamos papas. Cortamos en cubos. Cocemos en una olla con agua y un poco de sal. En un tazón vaciamos medio kilo de suadero molido con el jugo de 4 limones, sal de ajo y dejamos marinar. Para la tinga fileteamos 2 cebollas. Le quitamos la piel a una pechuga de pollo, partimos por la mitad y cocemos en agua con sal. Desvenamos estos chiles guajillo e hidratamos en agua caliente unos 10 minutos. Pasamos a la licuadora con una cucharadita de ajo en polvo, 1/4 cucharadita de comino, 3 pimientas, 1 clavo de olor y un poco de agua. Licúa muy bien. Te tiene que quedar una salsa tersa. Si es necesario, agrega un poco más de agua. En la misma licuadora, agrega 2 jitomates, 1 cucharada de pasta de tomate, 1/4 de cebolla, 1 cucharadita de ajo en polvo, sal al gusto, licúa, 2 cucharadas de chile chipotle y reservamos. Desmenuzamos el pollo. En una cacerola calentamos aceite. Fríe la cebolla, el pollo desmenuzado, la salsa de jitomate. Sazona con un poco más de sal si le hace falta. Hierbas de olor. Cocina unos 5 minutos más. Y listo. Escurrimos las papas. Pasamos a otro plato. En una cacerola calentamos aceite. 200 gramos de chorizo. Doramos unos 4 minutos. Vaciamos las papas. Cocina por 10 minutos. Un poco de sal. En otro sartén con aceite caliente, agrega el suadero y cocina hasta que quede así de doradito. Picamos lechuga, el ingrediente que no puede faltar en los pambazos. Cortamos por la mitad nuestros pambazos. Barnizamos con el adobo y doramos unos segundos. Para el pambazo tradicional, ponemos sobre la base del pan papas con chorizo, lechuga. A mí me gusta con mucha crema y queso. Llenamos de suadero otro de nuestros panes. Lechuga, crema, queso y un poco de salsa verde. Para el de tinga, repetimos el proceso. Y listo. Son baratos, son sencillos, pero sobre todo son parte de la gastronomía mexicana por su inigualable sabor. Y recuerda que todo lo que ves aquí no solo se ve rico, sabe delicioso.